La guerrilla del ELN en un comunicado se pronunció que esta organización ilegal tiene secuestrada a la cabo tercero del Ejército Nacional Nubia Alejandra López Correa, quien se encontraba de vacaciones con su familia en Saravena, Arauca. Que nos la devuelvan lo más pronto posible, que la queremos ya acá con nosotros y que pues que cumplan lo que dicen ahí en el comunicado, que le respeten la vida y su integridad, que es lo que a lo que más tenemos, ya pues por lo menos sabemos qué grupo la tiene y que ya ellos atribuyeron. Sí señor, claro, a los entes, a la Cruz Roja Internacional, a la Defensoría del Pueblo, a las iglesias, que por favor nos ayuden a intermediar para que nos la entreguen lo más pronto posible para que nos sean liberadas. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, de inmediato, al conocer el comunicado del ELN, le exigió que se le respete la vida y la dejen en libertad a la suboficial Nubia Alejandra López Correa. Rechazamos estos actos de violencia, de secuestro que se han presentado en nuestro departamento de Arauca. Es muy triste cuando se ha venido haciendo un trabajo y que se esté presentando estos actos. Y aprovecho el espacio para pedirle al grupo al margen de la ley que le respeten la vida, que ojalá la puedan entregar y pueda regresar al seno de su familia en el menor tiempo posible para que así siga gozando de su libertad. Y además también es una mujer, es una araucana, es una persona que tiene su familia en el departamento de Arauca y es muy triste que porque le presta el servicio ya no puedan venir a nuestro departamento. Por eso rechazamos e invitamos al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional a sentarse a la mesa de diálogo con la intención de poder acabar con este conflicto. Con las armas ya es difícil. Por eso nosotros los araucanos estamos rechazando este acto de violencia y pidiéndole al gobierno y al Ejército de Liberación Nacional de que se sienten a la mesa de diálogo. El primer mandatario de los araucanos le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que terminen de una vez por todas con el secuestro. Nosotros los colombianos debemos acabar con este tema. Todos somos colombianos y es por eso que el tema del secuestro, privarle la libertad a un colombiano, eso no tiene ninguna presentación. Es por eso que rechazamos los secuestros que se han presentado de araucanos o que tienen que ver en el departamento de Arauca. Esperamos que los liberen el mayor tiempo posible y así poder que ellos sigan gozando de su libertad. También le hizo un llamado a todas las organizaciones internacionales para que sirvan intermediaria para que liberen a todos los secuestrados. Pedirle a la Cruz Roja Internacional, a todas las entidades que tienen que ver, a la Iglesia Católica, de que puedan servir como intermediarios para que ojalá por intermedio de ellos puedan entregar a los secuestrados en el menor tiempo posible. El defensor del pueblo regional Arauca dijo que están disponibles para conformar una comisión y así poder ir a la liberación de la suboficial del Ejército Nacional que se encuentra secuestrada por el ELN. Según la información que ha entregado del Ejército de Liberación Nacional en el día de ayer, está en su poder. Ellos se comprometen a que le van a respetar la vida, según el comunicado. Esperamos que entonces esta militar pronto regrese a la libertad y si es necesario nosotros acudiremos para ayudarla a que regrese a su casa. Las familias de las personas que permanecen secuestradas en el departamento de Arauca esperan que queden en libertad lo más pronto posible.